Por... ¡Clari! Nina, ¿qué te pasó a ti que saliste a la mitad de la oficina? El hijo del jefe me sigue tirando. ¿Qué qué? Pues mi hija ráspale una demanda por hostigamiento. Ay, no, bendito Giovanna, yo estoy empezando en ese trabajo. Además, eso cuesta mucho, chavos, esos abogados y todas esas cosas. Yo no me puedo meter en ese rollo ahora. Pues mira, a veces hay que analizar las cosas fríamente. Ven acá, siéntate. Ay. Es el hijo del jefe. Uh-huh. Y tiene chavo. Le apesta la boca. Pero tiene chavo. Tiene un caspero horrible. Tiene... chavo. Habla como un morón. ¡Pero tiene chavo! Ay, no, Giovanna, no. No, ay, no, chica, no, no, mira, tú imagínatelo aquí, tirado en el sofá con unos boxers y una panza bien asquerosa, lleno de pelo. Y tú en un Mercedes nuevo, con unas uñas acrílicas y para el gimnasio, y con amantes y todo eso. No, Giovanna, no. No, no inventes, no procede bajo ninguna circunstancia, no. Ay, tan sangana. No. Averiguó la dirección, ahí está. Ay, no digas eso. Ay, adelante, que dejé abierto. ¡Ah! ¡Hola, Clarisa! Dios te me bendiga. No te apures, llegué bien. Todo bien, todo bien. Mami, estoy bien, gracias. Mamita, ¿qué tú haces aquí? Me alegro verte también, mi amor. Lo que pasa fue que tu hermana Sara, pues parece que tenía un brete ahí con un macho de eso. Y se fue y me dejó sola en la casa. Y la nena la mandó con el país. Pero ¿y Denny? Ay, no, yo no quiero que ese pato me cuide más. Ese pato, mami. Lo que se pasa hablando. Mira, se pasa hablando de... ¡Ma! Y también habla de, mira... ¡Mami! ¡Mami! No, no. Oye, repitas. Y el otro día, ¿tú sabes lo que me dijo? Me dijo... Mami, no repitas las cosas que te dice de él. No, si no le he repetido, te la estoy enseñando. No, olvídate de eso. Además, yo le pago a él para que te cuide. No, yo no quiero que me cuide. Ay, bendito. Déjame decirte que yo lo que quiero, estoy mala y quiero venir aquí. Está bien. ¿Tú quieres que yo te cuide acá entonces? Sí, yo me quiero venir a vivir para acá contigo. ¿Qué? Anda. ¿Pero a vivir? Sí. Eso no va a poder ser. ¿Ah? Eso no va a poder ser. No. Bueno, escúchame. ¿Tú quieres que yo me vaya? No, mamita, no. ¿Tú quieres eso. Que yo me vaya? No, eso es. Que es. Giovanna, espérate. ¿Tú quieres no que es... yo me vaya? Mamita, no es que te. Mira, dímelo. Vete, mami. No, vete. No. No te quiero. Vete, no, mami. Yo no te voy a decir eso. Dímelo. Mamita, yo no te voy a decir. Para lo que falta, dímelo. Mami, no empieces con los refranes tuyos de la luz, qué sé yo, qué en dónde. Los refranes. Candil de la casa, de la calle, oscuridad. Perdón. De la casa. No, esto es increíble. Dios mío. Mm, olvídate de eso. Oh my God, the soap opera is on. ¡Tú eres el sonambambiche! You fucking slut. You mierda. ¡Mami! 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 Está bueno ya, no empieces a insultar a Giovanna, chica, no empieces con lo mismo. Mira eso. ¿Ah? Tirándole a la madre, tirándole a la que te dio el cel, tirándole a la que te parió por defender a la cuera, pelleja. ¡No, no era a mí! ¡No, ¿eh? La volviste a insultar, chica! Pero ¡no deja la insultes! Está bien, deja que yo me muera. Espérate. Cuando yo me muera, que me tengan ahí al lado justo para tirarme al hoyo, que tengan las cojeas por debajo del ataúd, ahí entonces vas a decir, ¡ay, por qué mami se fue! ¡Llévame a mí! ¿Por qué defendí a la cuera esa? ¡Mami! ¡No insultes eso, a Giovanna! Eso lo vas a decir tú cuando yo esté ahí muerta. Espérate que le tengo que decir algo a mami. ¡Mami! ¿Tú sabes que ella tiene un pretendiente, verdad? ¿Qué? ¿Tiene un pretendiente? Pues no, porque ella le va a dedicar ahora todo su tiempo a cuidarme a mí de nuevo, porque yo me vengo para acá y tú me tienes que cuidar, porque yo soy tu madre. ¿Qué? Yo soy tu madre. Ven acá, permisito, ven acá. Giovanna, ¿qué? ¿Se puede saber qué es lo que está haciendo? Porque no me huele nada bien esto. ¿Tú quieres salir del hijo del jefe, verdad? Pues mira, ahí está tu gatillera. Giovanna, eres un genio. Me debes una botella de vino. Ok, ya entendí. Dale, okay. Mamita linda, mi amor, claro que te puedes quedar aquí el tiempo que tú quieras, mi bebé. Ok. ¡Adelante! ¡Sí, está abierto! Oh. Hola, Clarisa. Gracias por invitarme a tu sacrosanto hogar. Está bien bello. ¿Eh? ¡Adiós, Faela! ¿Cómo estás? ¡Giovanna! ¿Qué tal? Oh,
Los tres juntitos, mi corazoncito no da para tanto. No te preocupes, no te lambas, ¿sabes? Mira, todo está planchado, ¿ok? Y cuidado que este besa malo con velocidad. Cuídate. Bye, adiós. Pasa adelante y siéntate donde gustes. Clarisa, ¿sabes qué? Desde el momento en que yo te vi en la oficina y cuando yo te vi, yo dije, esa es la mujer más bella del mundo. Gracias. Perdón. Tú pareces que almorzaste heavy, ¿verdad? Arroz habichuela con bistec y tostones con ajo. Sí, sí, sí. Eso mismo fue. Clarisa, ¿tú quieres ser mi novia? Yo te agradezco, ¿verdad? Lo que pasa es que hay un problemita. ¿Que yo no te atraigo como hombre? No, no es eso. Lo que pasa es que... Uy, lo que... No, tú eres una persona que tiene sus encantos, ¿verdad? Pero... A mí me extraña que con esos encantos no tenga más novia. Es que yo siempre me había guardado para la mujer perfecta y hasta que te encontré. Sí, lo que pasa es que... ¡Clarisa! Perdón. ¡Mamita! ¡Clarisa! ¡Hola! Mira, mami, este es el compañero de trabajo, él es Felo. Faelo. Es un pretendiente, Faelo. ¿Qué? Es un pretendiente mío porque él está... ¿Qué? Interesado en mí, muy interesado. ¿Que este es un pretendiente, tú me dijiste? Sí, es un pretendiente mío. Gracias a Dios, qué bueno, Dios mío. Y al fin le mandaste algo a esta nena. Ya se estaba quedando jamona. Tulip, tulip. A ver, María, qué bueno. ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Cómo tú te llamas? Hola, yo soy Faelo. Yo vine a pedir la mano de su hija, si usted me lo permite. Oye, Clarisa, mi amor, yo soy de mujer a mujer, te tengo que decir algo. Mira, enjuágate la boca con Listerine, haz algo, porque tienes una peste a cebolla y ajo. Horrible, tienes esto impregnado, nena. Ven acá. Oye, este es un muchacho, se ve que es un muchacho educado. Sí, bueno, sí, lo que pasa es que, bendito, déjame explicarte. Yo no tengo vida, yo salgo del trabajo, vengo a cuidar a mi mamá. Yo no tengo tiempo para atender a nadie, bueno, para atenderte ni estar contigo. Pero está bien, si es para atender a tu mamá, yo no tengo problema, yo puedo venir a acompañarte y cuidarla entre los dos. Ay, qué cosa más linda, Clary. No. Clary, yo quiero que ustedes sean felices, Clary. Yo quiero que ustedes se casen. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? Faelo, ¿qué tú Faelo. Te llamas, mijo? Faelo, ¿tú sabes qué? Te quiero dar una orden ahora mismo. Lo que usted me diga, señora. Quiero que me la preñes enseguida. Quiero muchos nietos. Quiero, olvídate, una familia grande. Faelito. Pues muy bien. ¿Sabes qué? Yo tengo una sorpresita en el carro, la voy a buscar. Tú comiste tres leches también, ¿verdad? Vengo ahora, voy al carro que tengo una sorpresita. Ok. El noviazgo con Faelo duró 3 semanas. Clarisa se besó con él una vez y le supo a cebolla. A las 3 semanas, Faelo dejó a Clarisa por un amor en el internet. Clarisa sigue soltera. Y lo único que mami dijo al respecto fue... ¡Dame pan! Gracias por chequear el tocino.tv. ¿Te gustó? Pues mira, suscríbete, hay más. Y envíanos tu comentario.